Mira, conclusiones del juego, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es un equipo que sabíamos que en transiciones te podía hacer mucho daño y en conclusión fue eso. Dos, tres pérdidas de pelota que acabamos sacando la de la red, pero bueno, en la segunda pregunta, eso no entra mucho en lo mío. Yo intentaré hacer mi trabajo con el cuerpo técnico. Las salidas son de jugadores que nosotros creamos dentro de la institución y que son muy suplibles, entonces tampoco nos volvamos locos con eso, no es por ahí. Creo que el grupo tiene que mostrar un poquito más de solidez defensiva. Lo dije en la última conferencia de prensa y asumo la responsabilidad junto con mi cuerpo técnico de trabajar para brindarle al equipo mayores herramientas para competir. Mira, de sentirme, la verdad que cuando se convierte esto en tu profesión es un sentimiento, sin duda, estoy muy contento por estar dirigiendo al equipo y sé que podemos hacer cosas importantes. Pero es un sentimiento más de una responsabilidad mayor, ¿no? Primera división, pero bueno, es mi trabajo, ha venido siendo desde hace mucho tiempo y estamos trabajando en eso. Kevin Ramírez y Fernando, bueno, Fernando tuvo una recaída en la lesión y quedará por mucho tiempo fuera de las canchas, entonces estamos analizando lo de Kevin Ramírez, pero también viene de una lesión, entonces está ya entrenando con el grupo y se tomará una decisión ya en esta semana para ver qué es lo que sigue. Sí, sin duda, y no solo en eso, porque nosotros no separamos ningún momento. El momento fueron pérdidas específicas de la pelota en construcción que nos deja mal posicionados, pero bueno, sí, sin duda es un aspecto a mejorar. A mí lo que pasó el torneo pasado no me interesa. Me interesa trabajar en este y claro que hoy es un parteaguas para ver cómo responde el equipo. Yo creo que son profesionales, todos hemos sufrido este tipo de derrotas. Sin duda no es agradable tenerlo en la primera jornada, pero bueno, qué mejor que sea la primera y poder enfrentar lo que viene con mucha más valentía, mucha más valentía.